Oye, ¿por qué no dejas el ventilador fijo y así no te tienes que mover? Tío, es mi ejercicio diario. Ya. Chicos, que me voy a duchar, ¿vale? Que me muero de calor. Haz como yo, tío, ejercicio al fresco, es lo mejor. Paso. Oye, ¿hacemos algo? ¿Qué dices, tío? Estoy yo para moverme. Hombre, es que tienes que estar reventado con el ejercicio. Uf, no lo sabes tú bien. Tengo cargado el músculo serrato postero superior, que no lo sabes tú bien, de verdad, ¿eh? Vaya. A ver, no me refiero a hoy, me refiero al verano en general, que estamos ya a finales de julio, se nos presenta agosto y se nos acaba todo en un momento. Vale, ¿y a dónde quieres ir? Coño, pues no sé, pues por eso os lo digo, para encontrar el plan perfecto. Yo, sinceramente, quedarme aquí lo considero lo más cercano al paraíso. Estar encerrados en casa es una mierda, no hay diversión alguna. ¿Cómo que no? Mira. Tú eres tonto, ¿eh? Anda, que seguro que tú también lo haces. Yo no hago esas mierdas de retrasado. ¡Mira, chaval! ¡Ay, que me da un soponcio del calor, Dios santo! Madre mía. ¡Ay! A ver, pensemos qué podemos hacer. Y quedarse en casa no es una opción. ¡Siempre destrozando mis sueños! Yo tengo una casa en Andalucía, está al lado de la playa, podríamos ir allí. Puede ser buena opción. Pero estáis mal de la cabeza, ¿acaso no sabéis que el terreno que le rodea, al igual que toda la planicie, está formado por rescoldos de lava, rocas y cenizas y cubierto de brumas y vapores ponzoñosos? ¿Pero qué coño dices? Pues que hace unos 57 grados a la sombra. Descartamos Andalucía. Y un acuapar de esos, así estamos fresquitos. ¡Qué va, qué va! Eso está lleno de niños que se mean. ¿Te imaginas bajar por el tobogán y detrás tuyo que te esté persiguiendo un zurullo así de grande? ¡Ah, por favor, tío! ¡Cállate! ¡Un zurullo asesino! ¿No? Vale, ya paro. No puede ser tan difícil sacar un plan para este verano. Pues eso digo yo. Mi plan de quedarse en casa todavía sigue en pie. ¡Que no vamos a quedarnos en casa! Pero vamos, pues porque no quiero que tienes que quedarte en casa. Si quedarse en casa es lo mejor del mundo. Vas a la play o estás ahí delante del ventilador que te haciendo el gilipollas. Tienes que quedarte en casa todo el día aquí. ¿Por qué quieres salir de fiesta y que te den sol y te den un sol de mundo? ¡Que no quiero quedarte en casa! ¡Que no quiero quedarte en casa! ¡Calla! ¡Se acabó! ¿Vale? No vamos a quedarnos en casa, ¿vale? Vamos a sacar un plan para este verano y lo vamos a sacar ya. Un plan que no sea ni ir a la piscina, ni ir al cine, ni quedarse en casa, ni cualquier plan de mierda, ¿vale? Yo siempre tienes que recurrir a la violencia. ¡Tú cállate, ¿vale? Vale, vale. A ver, tío, no perdamos los papeles. Baja el arma. Tienes razón, no sé qué me ha pasado últimamente, entre el calor y todo, estoy un poco... Se me ha ocurrido mientras me duchaba que... ¡Pero qué haces! ¡Yo qué sé, tío! ¡Me he puesto nervioso! ¡Joder! ¡Creo que está muerto! Hombre, pues ¿cómo no va a estarlo? ¡Si le acaba de pegar un tiro aquí en el pecho! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! Bueno, creo que lo mejor va a ser quedarse en casa y pensar cómo solucionamos esto. ¿Ves? Lo que yo decía, al final nos quedamos en casa. ¡Mira, me cago en tu puta! ¡Yee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 e